pensaste y ya vi parte de lo que estás haciendo, me puse esta playera irreverente porque mi brother todavía tiene la irreverencia del rock en su sangre, siempre la ha tenido. Déjame no, tomar un poquito, perdón, la playera, mira, ya que lo mencionas, es Johnny Cash. Johnny Cash, que fue el primero, de los primeros irreverentes antes que Jim Morrison y no fue el primero, pero fue de los primeros, y sí, en grabarse en una cárcel, ¿verdad? para los prisioneros, ya que él había estado por ahí. Pero me refiero a un irreverente del rock, que es mi hermano Alfonso Teja, al cual le aprecio muchísimo, y que es uno de las primeras gentes con una alma y espíritu revolucionario arriba de un escenario para hacer rock, y que ve que el rock es un medio, igual que lo veo yo, no un fin, un medio para lograr otras cosas más loables y mejores para este planeta. Alfonso, para los que todavía no quieren, a lo mejor lo van a querer menos, o lo van a querer más, no sé, cuando sepan que él es el culpable, en gran parte de que yo esté en esta ciudad. Yo viví en su casa, se lo agradezco de todo corazón, él sabe que lo quiero, lo respeto mucho, y siempre será un gran amigo, y pues le deseo lo mejor y que siga con ese espíritu que lo caracteriza, Alfonso Teja. Alfonso Teja, muy buenas tardes. Primeramente agradecerte y darte la bienvenida a este programa de Magia Eléctrica, que bueno, en lo particular su servidor David Vázquez siente muy honrado de tenerte aquí. Agradecidísimo con todas sus atenciones y con el simple hecho de que me concedas esta entrevista, para mí es algo que a mí me llena mucho. Muchas gracias, bienvenido a Magia Eléctrica, buenas tardes. No sigas, nos vas a hacer llorar. Ya lo sé. Sí, ¿cómo estás? Muy a gusto, fíjate que, bueno, ya viste todo lo que significó llegar a poner la camarita aquí en este lugar que es tu casa. Muchas gracias. Y ha sido muy grato, las veces que hemos platicado a través de internet, la plática previa desde hace ya casi 2 horas, desde la cita sí, hasta que prendimos la cámara. Sí. ¿Y qué te puedo decir? Yo todavía creo en que el rock es para unir a las generaciones. En aquel tiempo era nuestra generación, pero ahora ya son las generaciones. Y sigo creyendo en eso. All you need is love. Y darle fuerza a la expresión de los que creemos en la libertad, ¿no? Sigue siendo un tema icónico cuando ponen Steppenwolf y running on the highway, ¿sí? Y looking for adventure and whatever comes our way, ¿no? Pero todavía seguimos sin entender que Born to be Wild no es para ser salvaje en el sentido de bestia o de animal, sino de ser silvestre, en el buen sentido de la palabra, natural, como crece el nopal o como crece un encino. En lugar de la vida de la civilización, de la sociedad toda impostada, toda falsa, ¿no? En donde ves gobernantes muy guapos y muy guapas y muy pintadas de pelo, muy arreglados, pero son mentirosos que nos están robando y nos están empobreciendo. Entonces sigo creyendo en ese rock que denuncia y que dice y que canta y que une generaciones, y por eso estoy muy a gusto. Sí, y que también divierte. O sea, además nos divertimos, ¿verdad? Claro, pues si no, no tendría mucho chiste. Sí, maestro, hace tiempo que, bueno, mi carrera es licenciado en comunicación, y simplemente tendré una gran admiración por toda tu capacidad comunicativa que tienes, toda tu carrera que es impresionante, larguísima parte, y eso te lo digo, ¿verdad? Sinceramente, yo he hablado inclusive con amigos y les he dicho, sabes que pocos comunicadores veo como tú, Alfonso, con ese, tienes un, yo le llamo que en tu oratoria tienes, eres muy portentoso. Tienes una oratoria muy portentosa que a mí me llama mucho la atención. Te he visto en diferentes programas y no importa de lo que hables, simplemente tu desarrollo lingüístico es muy importante. ¿Cómo manejas todo eso? A mí me causa una gran admiración porque a mí me interesa mucho el aspecto comunicativo. Y aparte de que sabes el tema, lo expresas muy bien y llegas a la gente y dices lo que tú querías decir, comunicar, y todavía más. Y eso yo quisiera algún día poder lograrlo. Por eso te admiro mucho. Aparte como por muchos otros aspectos que tienes. Reportero, conductor, productor, músico, maestro de comunicación, actor.
¿Cómo se puede hacer tantas cosas, Alfonso? ¿Cómo se puede? Ahora ando de actor y estoy muy feliz haciendo teatro. Me están invitando a hacer una obra. Voy a decir algo que nadie sabe, pero a lo mejor para fin de año voy a hacer a Carlos Marx en una obra de teatro muy especial. Y estoy muy motivado de hacer ese papel. Acabo de terminar lo que hice en Civilización con el maestro Luis Martín. Y también estoy muy satisfecho de haber podido hacer estos papeles que tienen mucho que ver con nuestra realidad finalmente, ¿no? Y sí, yo te agradezco que tengas esa gentileza y esa puntualidad de señalar lo que se ha hecho. Mira, no lo he pensado. No lo he pensado y muchos de los diplomas o de las cosas que están aquí, pues la mayoría se me han perdido. Yo estoy pensando siempre en lo próximo que voy a hacer. Por ejemplo, ahorita te puedo decir, nos vamos a juntar los Cubadis otra vez para regrabar las canciones de hace 40 años, porque teníamos algunas, no muchas, estábamos empezando a hacer canciones originales, letra y música, por supuesto, y bueno, vamos a regrabarlas porque las grabaciones originales se perdieron por circunstancias que no viene al caso repetir, pero vamos a regrabar y yo estoy muy feliz de haber podido hacer lo que quise en su momento. Y haya sido un documental, haya sido un reportaje de 60 minutos, una nota de 24 horas, una entrevista con García Márquez o con Benedetti o con Ravi Shankar, haya sido dar a conocer a los Caifanes o a Maldita Vecindad o lo que sea, haber estado en Avándaro o hacer el concierto blanco en el Palacio de Gobierno, siempre la parte esencial fue la misma, sentir que el corazón me llevaba a compartir algo, porque hacerlo solo no tiene absolutamente ningún sentido, y hacerlo para uno mismo es lo mismo que no hacerlo para nadie. Yo creo que tenemos que trabajar para hacer un mundo mejor, como diría más o menos Luis Buñuel. Así es. Y aparte, Alfonso, veo que tú tienes esa particularidad, no solamente eres un reconocido comunicador, músico también que se ha estado en el medio, sino que aparte de tener todas esas cualidades también te juntas con la raza, por decirlo de alguna manera. Te he visto en algunos eventos donde se hace un homenaje a Mario Chapa, en donde precisamente tengo donde se hizo el homenaje a Simón, que te lo quiero recordar, que fue en el Aula Magna el primero de abril, domingo primero de abril. Entonces aquí estuviste participando activamente. También tenemos el concierto de Amor y Paz, donde ya actuaste ahí, cantaste ahí. Y en otros eventos donde se ve que no solamente eres un comunicador que aparece en un medio, sino que aparte participas y estás con la raza, que estás con la gente, convives. Eso a mí me gusta mucho y he aprendido mucho de eso de ti, que siendo una persona súper conocida, con el éxito que has gozado a lo largo de todo este tiempo, muy bien merecido, por cierto, que nos dejes de repente platicar, conocerte ahí. A mí fue el gusto. Y de hecho, mira, no te voy a mentir, yo tengo un autógrafo tuyo, para que veas, yo soy fan. Tengo un autógrafo, vas a decir, no sigues, David, pero es cierto. Y esto consta, a mí me consta. De hecho, aquí, mira, reconocerás tu letra para David. Y desde ese entonces yo ya pretendía una entrevista contigo. Este concierto de Amor y Paz que fue así. Sí, me gustó. Fíjate que pues me pegas en la pata de palo. Hace unos días estaba viendo un video de la ceremonia de inducción al Rock and Roll Hall of Fame en Estados Unidos. Y está Mick Jagger cantando con Bruce Springsteen y la base rítmica de U2, cosas por el estilo. A mí eso me gusta mucho. Hubo una vez que en el casino de Leones Poniente, cuando tocábamos con Cubadis, se dio un palomazo espectacular, y lo digo sin petulancia, entre el Zoológico Mágico, la Tribu y Cubadis. Las tres bandas, los tres grupos juntos, y el maestro David García, bajista de El Zoológico, sugirió que tocáramos, porque sí tocamos, ahora le vamos a... Era un clímax, había un ambiente maravilloso. Y entonces a David se le ocurrió que podíamos tocar una de las piezas de George Harrison, de All Things Must Pass, la de Hear Me Lord. Y bueno, no voy a entrar en detalles porque sería muy exhaustivo el relato, pero ese día hubo magia en el escenario. Magia. Y
ese momento mágico me hace sentir que en todas partes se puede hacer esa magia cuando rompemos las barreras de lo que creemos que está ya definido y establecido. Me acuerdo perfectamente de las palabras de Jim Morrison que decía, entre lo conocido y lo desconocido están las puertas. ¿Sí? Las puertas de la percepción. Sí. Él estaba haciendo la paráfrasis de Aldous Huxley, sí, pero él se refería también a The Doors, obviamente. Entonces, sigo creyendo que esa forma de hacer la ceremonia del rock, como lo hacían los Doors y todos los demás, porque finalmente Mick Jagger lo demostró cuando estuvo aquí en el Estadio Universitario, recordarás, después de, ¿cuánto fue? Hora y media, casi 2 horas de estar esperando que aparecieran, con 3 palabras y un sombrero, Mick Jagger inició la ceremonia. ¿Qué pasó, raza? Dijo. Y ya estábamos adentro del show. Entonces, tiene que ver con este manejo del lenguaje, tiene que ver con esta definición de qué es lo que quieres hacer, porque un artista que no sabe lo que quiere hacer, pues no es artista, simplemente es alguien muy prendido que quién sabe qué va a hacer. A veces le dará resultado, a veces no le dará resultado. Pero cuando tienes esta disciplina, cuando tienes esta formación y cuando tienes estas aspiraciones, tu mayor satisfacción es lograrlo, compartirlo. Ahí no se acaba la jornada. Recuerdo a Yanis. Yanis salía del escenario y todavía se seguía sintiendo sola. Algo le faltaba a Yanis en el interior. Ni el rock ni el blues nos garantizan la felicidad. ¿Cómo lograr que esa felicidad sea real y se pueda compartir? Eso es lo que a mí me preocupa. ¿Cómo lograrla? ¿Cómo alcanzarla y compartirla? Y bueno, eso es lo que me lleva a intentar el siguiente reportaje, la siguiente canción o la siguiente puesta en escena ahora. O la siguiente entrevista como el día de hoy. También. Excelente. Alfonso, que él me pidió que no le hablara de usted, eso que conste, me pidió eso y lo voy a... Sí, por favor. Lo voy a hacer, por supuesto. Quisiera luego tantas cosas que tengo que compartir, bueno, contigo, recordarte algunas cosas. Te veía en Gente Nueva, en el Canal 3 de Monterrey, en los 70s. La gente nueva de la TV quiere decirte que te quiere. Ven con nosotros a recordar algo distinto y natural. Mira, ese programa se hizo porque un gran productor de televisión aquí en Monterrey, que no se le ha dado su reconocimiento y en paz descanse, el maestro Carlos Vázquez, pues se me había visto con el grupo de rock y luego me vio ya en mi faceta de maestro de nutrición, porque también un tiempo estuvimos siendo instructores y maestros ahí de cocina vegetariana y todo eso. Después de toda la carrera de excesos y de desveladas y tú sabes del rock and roll pesado que vivimos entre el 69 y el 73 74, por ahí nosotros, mi esposa y yo y mis hijos, que ya empezaban a estar grandecitos, 4 o 5 años, nos fuimos a una comuna naturista allá para entre México, entre el Distrito Federal y el Estado de México, y ahí aprendimos a hacer pan integral, yogurt integral y ese tipo de cosas, y yoga. Empezamos a llevar una vida mucho más sana. Y bueno, regresamos a Monterrey con esa idea de poner un negocio vegetariano. Nosotros fuimos los introductores de los productos de soya en Monterrey hace 40 años. Y dentro de esa campaña fue como llegué a Televisa Monterrey. Entonces era el Canal 3. Y Lupita Martínez, una gran señora, una gran conductora de televisión, a quien le expreso mi admiración y mi cariño por la forma en que nos trató, me dio oportunidad de ir todos los lunes a hablar de recetas de nutrición. Fíjate, ya hablábamos de cuidar el sobrepeso, evitar la diabetes, el exceso de azúcar, todo lo que ahora es cantaleta en todos lados, y comer frutas y verduras, y ya sabes. Sí, bueno, eso lo traíamos hace 40 años, nada menos. Y entonces, haciendo esas intervenciones de los lunes, ahí fue donde el señor Vázquez me vio y lo ató con lo que había hecho del conjunto, y un día me dijo, oye, quiero hacer un programa de este tipo y tú puedes ser el conductor. Yo nunca había sido conductor de un programa de televisión, pero con la guía de este maestro yo aprendí muy rápido, era un gran conocedor, era un gran productor de televisión, y fíjate lo que son las cosas.
lo que aprendí con él 12 años después me sirvió muchísimo para Música Sin Fronteras en ECO. En ECO. Que fue los 2 años y medio que estuvo al aire, el programa que ganó más premios en la televisión mexicana, el programa musical que más premios ganó. Ok, excelente. Esto te lo menciono como una experiencia propia, haberte visto en televisión. Es lo que yo conozco, es como yo ubico en mi vida a señor Alfonso Teja, a ti. Luego, lo que yo no atestiguo, porque no me tocó, es lo que venía previo a este programa, lo que he aprendido con el paso de los años. Cubadis, que es del 69 al 73, eres vocalista y tienes tu banda. Hablas del Concierto Blanco, hablas de la presentación en el Palacio de Gobierno. Esto es un antecedente que me gustaría que nos pudieras compartir. Si nos pudieras compartir. Cubadis, hace 3 días estuvimos aquí los Cubadis ensayando en este mismo espacio. Te puedo compartir, con un celular grabamos una de las piezas en la forma en que la estamos empezando a madurar. Subí después de esa tarde y le dije a mi esposa, había tenido una de las tardes más felices en mucho tiempo. Para mí Cubadis es como el niño que se sube a su primer columpio o se lanza a su primer resbaladero o va por primera vez al mar. Yo a partir de los 14 años, para no exagerar, 15 años, en mi vida no había nada más importante que el rock and roll. Nada, nada más importante que el rock and roll. Estaba en clases en la prepa dibujando tambores y amplificadores. Mi ideal era tener un grupo de rock. Y Cubadis fue ese sueño materializado. Primero, en la Facultad de Arquitectura tuvimos el grupo Proceso. Pero en Proceso conocimos a Santiago Iturria y de ahí Santiago me invitó a ir a su grupo, que era el Cubadis. Cubadis fue una cosa maravillosa por muchos motivos. Primero que nada, éramos grandes amigos. Para mí hay 3 o 4 amigos maravillosos de ese grupo. Santiago me enseñó mucho, pero mis amigos eran el guitarrista Lalo Cabañas, el bajista Hugo Chapa y al final el baterista César "El Cicuta" Lozano. También muy importante el percusionista Juan Báez, que últimamente ha estado un poquito malo de salud. En la segunda etapa de Cubadis, el tecladista Mario Chapa, lo recuerdo con mucho cariño porque con él aprendí mucha música, mucha, mucha música. Pero lo más importante fue que con Cubadis empecé a tener la verdadera posibilidad de explorar lo que yo quería hacer como cantante de rock. Y fíjate, la primera vez que fui a cantar con Cubadis, debo confesarlo, fue en el Club Cemec, creo que se llamaba el Club Cemec, estaba aquí en... por la colonia de Chepevera, por Mitra Sur, por ahí, cerca del Instituto Regiomontano, donde estudié primaria, secundaria y preparatoria. Y me acuerdo muy bien que tomé el micrófono, porque sí, más o menos me sabía las canciones, ¿no? Los Animas, los Doors, Santana, cosas así. Pero no tenía la confianza, la self-confidence para ponerme al frente, ¿no? Y cantar. Todo el mundo oía la voz y preguntaba, ¿dónde está el cantante? Y el cantante estaba escondido atrás de los amplificadores. Claro. Pocas veces después ya estaba yo haciendo mi trabajo al frente y quienes tuvieron la oportunidad de ver a Cubadis recordarán que, pues no puedo decir esto porque suena muy payaso, suena muy presuntuoso, pero ya a los 18, 19 años ya había aprendido muchas cosas de Eric Burdon, de los Beatles, de Mick Jagger, pero sobre todo de Jim Morrison. Jim Morrison tenía un manejo escénico muy impresionante. Yo escuché hablar de Bertolt Brecht, y volvemos a hablar del teatro, la primera vez por Jim Morrison. Y me impresionó mucho. Y mira, ves estos libros, todos los he leído. Estos, por lo menos te puedo asegurar que la presentación, porque son los grandes pensadores. La de arriba es una colección de ciencia y tecnología en donde algunos los he devorado, otros los tengo pendientes. Pero todos los diccionarios de más arriba los consulto frecuentemente. Y aquí más abajo es todo lo de periodismo y comunicación. Y es una parte. Aquí están los que me faltan de acomodar. O sea, me gusta saber. Es horrible hablar de oídas. Mi formación como reportero, que empezó muy temprano, pero ya profesional, se van a cumplir 35 años, me llevó también a buscar la fuente,
a mí no me gusta inventar. Por eso no he escrito un libro, porque no sé inventar. Soy un transformador, soy un comunicador. Tomo lo que está aquí y lo pongo acá. Eso es lo que yo hago. Yo no soy un mago, yo no saco conejos del sombrero o desaparezco palomas o cartas en la mano. Yo soy un transformador de la realidad. Al comunicarla, al transmitirla, al compartirla. Pero me gusta hacerlo con conocimiento. Porque tú no puedes llegar y decir, voy a inventar una nueva forma de afinar la guitarra, si no sabes cómo se afina una guitarra. Entonces, bueno, desde muy chico me ha gustado saber y soy muy curioso, soy terriblemente curioso. Me gusta estar vivo. El rock and roll me hace sentir vivo, el blues me hace sentir vivo. Ahora el jazz y la música culta también me hace sentir vivo. Sobre todo cuando escuchas a esos artistas que ponen algo maravilloso. El otro día estaba escuchando un concierto, el concierto primero de Brahms, con Arthur Rubinstein, que es un pianista que admiro desde niño. Cuando la tele te ponía documentales de niño, documentales de música. Me estaba dando cuenta que el concierto completito, que dura casi media hora, don Arturo lo toca de memoria. No hay partitura. Entonces dices, oye, este señor sabe lo que está haciendo. Eso es lo que admiro de cualquier profesional, que sabe lo que está haciendo. Si a alguien admiro yo, es a la persona que sabe lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo. Esa es la técnica, ese es el oficio, ese es el arte. Y bueno, empecé, te digo, con los Beatles, los Stones, con Jim Morrison. Hablando de Jim Morrison, no quisiera dejar ese tema. La primera oportunidad que tuve de verte precisamente fue en estos conciertos que te mencionaba, de Simón, como el Concierto por la Paz, y veo tu desarrollo escénico, y sí, me dio mucho la impresión de ver a Morrison, ¿no? O sea, tener ese desplazamiento, ese tipo de elocuencia, al momento, la forma tan categórica en manifestar tu fraseo, eso me dio la impresión. Pues es un elogio, ¿qué te puedo decir? No trato de imitarlo, sería ridículo. Cuando vinieron, una de esas veces que alcanzaron a venir Robbie Krieger y Roy Manzarek, la vez que se presentaron en la arena con Mark Farner, dieron un gran concierto y traían a este chico haciendo las voces, que no imitaba a Jim Morrison, pero tampoco trataba de competir con la imagen de Jim Morrison. A mí me pareció que la gente no apreció cabalmente el trabajo tan espléndido de este muchacho, porque ponerte bajo el spot de Jim Morrison, o sea, los zapatos de Jim Morrison, a cantar las canciones de Jim Morrison con el grupo de Jim Morrison y no imitarlo, pero tampoco romper el encanto de lo que hacía Jim Morrison, caray, se necesita mucho talento. Y yo le reconozco a este muchacho, ahorita no recuerdo su nombre, pero es eso, es recrear, es saber lo que haces, saber por qué lo estás haciendo, hasta dónde, ¿no? Una obra de arte, para que lo sea, tiene que estar equilibrada en sus formas, en su ritmo, en su significado. Si no, se rompe ese equilibrio y entonces no hay arte. Creo que nuestra vida debe ser la búsqueda de convertirnos en obra de arte, como nosotros, como seres vivos, y ese arte se expresará finalmente por medio del equilibrio. El equilibrio entre el frío y lo caliente, entre la pasión y la indiferencia, ¿no? Entre la inspiración y la expiración. O sea, expirar es morirse, ¿no? Exactamente. Sí, fíjate, Alfonso, manejaste algo que a mí me gustó mucho, y de hecho es verdadero. O sea, de pronto luego, hablando de los medios, ya no solamente hablamos de rock and roll, sino es el compromiso que adquieres, que asumes una vez que decides comunicarte en un medio. Luego se dice, algunas veces, platicando con gente que está en el medio, muchas veces gente que no es profesional, es más que nada colaborador, y a veces gente profesional, y tú le dices, oye, no ejerces tu aspecto comunicativo responsablemente o con mayor interés para desarrollar tus capacidades. Dice, no, pues si yo no soy comunicador, yo salgo ahí. Digo, entonces no está tu responsabilidad, ¿para qué te paras ahí si no vas a honrar esa posición? No la entiendo.
no, por eso, es que yo no soy comunicador. Yo salgo ahí, hablo, y este, y no sacas buena información, y no tienes la responsabilidad de hacerlo bien. Eso es lo que a mí no me gusta. Que digas, yo me pongo en un espacio comunicativo, más no honro precisamente lo que voy a hacer. Y ese compromiso, yo sí lo veo en ti. Ese deseo de saber para comunicar, y comunicar la verdad conforme a los hechos que tú mencionas, y dar una interpretación que se ajuste lo mejor posible a la realidad para comunicarla adecuadamente. Híjoles, qué bárbaro. Esa es la pregunta, Karen. Si pudiera contestártela bien, creo que se podría hacer mi primer libro. Es que ese es el gran atolladero, esa es la gran prueba de la vida. Yo recuerdo un productor de Televisa, no voy a decir el nombre, lo sé muy bien, todavía está trabajando ahí. Y me dijo, nosotros no tenemos ninguna obligación de educar. Y yo digo, oye, espérame, la gente que recibe prácticamente el 100% de su información a través de la televisión, sobre todo la televisión de Televisa, que es la televisión abierta en este país, ¿sí? Tú estás o sensibilizando y modulando el gusto de la gente, o la estás insensibilizando y cultivando en su torpeza mental. Iba a decir estulticia, pero luego dicen que uso palabras muy sofisticadas. Porque no le puedes decir a la gente que es tonta. La gente no es tonta, la gente es lista. Pero esto se tiene que cultivar. Si nosotros estamos acostumbrados a reaccionar masivamente, ah, no, ¿a dónde va la gente? Pues a dónde va Vicente. O al revés, ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Sí, en bola. Ah, es que a todo mundo le gusta esta marca, o es que todo mundo consume este producto, o todo mundo consume hot dogs o hamburguesas. Ok, todo mundo puede estar equivocado. Todo mundo está o puede estar equivocado. Un principio filosófico nos dice, si 1,000 personas están de acuerdo en un error, las 1,000 personas están equivocadas. La verdad como tal no se construye por consenso. La verdad es la verdad. La verdad objetiva, claro. Ahí entra el problema de decir, ¿la verdad de quién? Bueno, la verdad individual. Pero también hay una verdad objetiva. En este planeta, durante muchos siglos, sacrificaron gente, quemaron gente, metieron a la cárcel a gente que decía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y había autoridades que decían, eso no se puede decir. Hay un cuento maravilloso de Hans Christian Andersen que se llama El nuevo traje del emperador, en donde un niño es el que dice la verdad y descubre toda la corrupción, toda la ceguera, toda la salamería, todo lo torpe de una sociedad que estaban a favor de un emperador vanidoso y soberbio, arrogante, que quería vestir un traje maravilloso, y unos vivales lo engañan haciéndole creer que la tela era tan maravillosa que solamente los puros de corazón y eficientes en su trabajo podían ver la belleza de esa tela. Hasta el día que salen el desfile y todo el mundo aplaude por hipócritas, vamos a decirlo con su nombre, hasta que el niño grita en medio de la plaza, ¡el emperador va desnudo! ¿Y cuál es el trabajo del periodista? Pues ese, lo dijo George Orwell, periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se publique. Lo demás son relaciones públicas. Periodismo es publicar la verdad, pésele a quien le pese. Dicen en el gremio, las noticias buenas se cobran, las malas van gratis. ¿Qué podemos esperar de los medios que trabajan bajo esa pauta? Uno de los grandes maestros del periodismo, yo trabajé con él, lo publicó en una de las principales revistas. Si 1,000 aviones despegan y aterrizan en el planeta a cada momento sin mayor novedad, no es noticia. Pero si uno de esos aviones se cae con todas sus trágicas consecuencias, eso sí es noticia. Pero aquí tengo otros maestros del periodismo que dicen, bueno, ¿y quién decide lo que es noticia? ¿Quién dice que el hecho de que 1,000 aviones despeguen y aterricen sin mayor novedad, quién dice que no es noticia? Oye, algo está funcionando en la industria aeronáutica internacional. Ahí estamos todos preocupados. ¿Quiénes fueron? ¿Fueron los rebeldes ucranianos o fue el gobierno ucraniano?
porque ya se empieza a saber que hay unos, una herramienta que se llama el BUK, B-U-K, es un mecanismo tierra-aire con un radar, un aditamento de radar que permite derribar un avión de este tipo que va a 10.000 metros de altura. Rayo láser. Es un misil, guiado por radar. Okay. Las fuerzas rebeldes no tienen ese equipo. Es un equipo que tiene Moscú. Fíjate, ¿a quiénes sacrificaron? Civiles. Exactamente. Bueno, ¿a dónde va esta sociedad en donde cualquiera tiene herramientas para matar a 300 personas de un plumazo? Si yo tengo la herramienta para pararme frente a una cámara y me pueden ver millones de personas, ¿puedo improvisar? ¿Puedo simplemente decir lo que se me antoje, lo que se me ocurra? ¿O llevar el agua a mi molino y hacerme ver muy, muy guapo, muy inteligente, muy bien, muy padre, muy para firmar autógrafos y todo eso? Y ya logré mi cometido. Seguimos sufriendo porque Mireles está en la cárcel por quién sabe qué razón. ¿Quién sabe qué razón? Entonces hay mucho que hacer en este país para que la gente tenga mejor información, mejor educación, mejor cultura, mejor sensibilidad. La sensibilidad es la que nos permite desarrollar la intuición. ¿Qué le dijo Yoda a Luke? Trust your feelings. ¿No? Cuando le pone el casco y luego dice, si no veo nada, ¿cómo voy a hacerlo? Trust your feelings, ¿no? Confía en tus instintos, en tus sentimientos. Tenemos que hacerle caso a esa voz de la conciencia que nos dice, no hagas eso, estás perjudicando al planeta, estás perjudicando a la gente, te estás acabando el agua, estás desperdiciando el papel o el árbol o lo que sea. Es un largo camino hacia la conciencia. Si el arte no va en ese camino, pues entonces estamos actuando de una manera totalmente esquizoide. Como diría Robert Fripp y King Crimson hace 45 años. Tantos años, sí, que se decía que él abordaba su instrumento como un... él abordaba la guitarra como un instrumento científico. Por supuesto. Y sin embargo, Jimmy Page la abordaba como si fuera un objeto sexual. Así bueno, también se vale. Así es, ya. Pero yo creo que uno deja más huella que el otro, ¿no? Ok, de acuerdo. Estábamos precisamente con esto del concierto blanco que no acabó bien y que sin embargo tuvo unas repercusiones muy importantes para Rock en Monterrey. Que inclusive sucedió antes que a Avándaro. Sí, bueno, es que 1971 es un año maldito, terrible. Para nosotros fue espantoso ese año. Empieza aquí en febrero con Concierto Blanco, que eran tres noches de concierto. El momento de la juventud que plantea el Departamento de Relaciones Culturales, o de... Sí, el Departamento de Cultura del Gobierno del Estado, no era toda una secretaría. Y no se pudo hacer más que la primera noche porque había una situación política en la universidad y llegaron reventadores. Hubo, a medida que lo investiga más gente y que lo explican otras personas, yo estaba demasiado involucrado ahí en los hechos, queda claro que fue un complot externo para perjudicar al gobernador en ese momento. ¿Eduardo Elizondo? Eduardo Elizondo, que termina renunciando. Estamos en tiempos de la nueva autonomía universitaria, etcétera. Hay muchos problemas en la universidad en ese tiempo. Y el 10 de junio de ese mismo año, en la Ciudad de México, en las cercanías del Politécnico, hay una manifestación de los estudiantes del Poli en apoyo a la Universidad de Nuevo León. Y ahí es en donde aparecen los famosos halcones, que luego se los achacaron a Alfonso Martínez Domínguez. Y mucha gente por aquí, bueno, alguna gente dice por aquí, no, necesitamos un gobernador como ese, que sí se ponía los pantalones, sí, se ponía los pantalones porque primero mandaba a golpear a la gente o expulsarla de sus terrenos y luego mandaba a los abogados a medio indemnizarlas. Ahora estoy hablando de la macroplaza, pero antes ya había hecho el numerito en el jueves de Corpus, de Asiaga Memoria, el halconazo. Después de 68 de Tlatelolco, se repite el numerito. Claro, las cifras fueron un poco menores, pero la actitud autoritaria, sangrienta de las autoridades de México, ahí se marca claramente, de 68 a 71. Y luego viene Avándaro. Una cosa que merece un capítulo aparte, porque pues en realidad era una carrera con un complemento ahí de una noche de música, ¿no? El Festival de Avándaro se llamaba Festival de Rock y Ruedas. Iba a ser una
una carrera, una exhibición de autos que no se pudo realizar por la cantidad impresionante de chavos que llegamos ahí. Yo estuve ahí. Estuviste presente. Sí, claro, estuve con mi esposa y con mis hijos pequeños. Y yo me acuerdo que me enojé, me molestó mucho cuando desde que llegamos a Valle de Bravo, rumbo a Vándaro, estaban vendiendo las bolsas de polietileno así con poco de hielo y las latas de cerveza Modelo. Porque allá no es Cuauhtémoc, allá es Modelo. Y a mí no me gustó. A mí me gustaba un poco la psicodelia, un poco la parte más ortodoxa de la psicodelia, valga la expresión. Pero conociendo a mi raza, pones unas chelas y luego no faltaba algo más que se cruzaran. Y pues la gente se ponía muy incróspida, como dijo mi tío Venancio. Se pone muy incróspido si ya no entiende nada, ni la O por lo redondo. Y no me gustó. Y bueno, en el momento más importante de la noche, cuando mi brother Ricardo Ochoa y el Peace and Love estaban cantando el himno de la juventud psicodélica de aquel tiempo, en ese momento conectaron la estación de radio de México, de la capital, con Avándaro, con el festival. Y entonces sonó increíble por radio cuando estaban con marihuana y chingue su madre el que no cante y no sé qué. Cuando oyeron eso las mentes puritanas del DF, no, pues se acabó. Entonces ahí el rock agarró un estigma que pues ya va de salida, pero digo, ya pasaron 40 años, digo, ya por favor, ya la mitad de los Estados Unidos ya dijo, no pasa gran cosa con que la gente consuma este producto natural. Exacto. Ya lo dijo también el gobierno de Uruguay, aquí funciona esto, y que no vengan los... En Holanda también. Bueno, en Holanda ya tiene rato, y en ninguna parte se ha disparado el problema, ¿verdad? Pero bueno, ya es otro tema, porque es un tema muy profundo que tiene que ver con usos y costumbres, incluso religiosas. Definitivo. Maestro, pues ahí donde se gestó entonces, se puede decir, para Monterrey, junto con lo de Avándaro, entonces esta situación donde el rock and roll se vio deprimido. Al paso del tiempo, se recupera un tanto en los 80s, más en la onda heavy metal, era más de headbanging, tal vez, sí, como usted lo mencionaba, en un momento determinado. Como tú. Y como se mencionaba también, como tú, exactamente, ya el rock and roll ya no se basó tanto en letras inteligentes, era más el ritmo avasallador, heavy metal. Sí. La explosión interna de ruptura. El punk es una coyuntura muy importante. A mí al principio me costó mucho entenderla, porque yo venía del espíritu de Woodstock Nation. Cuando yo vi la película Gimme Shelter, que es un momento terrible cuando asesinan los Hell Angels a este negrito Burgess Meredith de 21 o 22 años. Meredith Hunter ahí en frente al escenario, ahí se perdió, ahí se desvaneció un sueño. Abby Hoffman lo dijo muy pronto después: el espíritu de Woodstock ha quedado enterrado bajo el dinero. Pero había más cosas ahí detrás. Y el punk se revela frente a eso. El punk lo dijo claramente: no future. Ya venía, por eso algunos dicen que The Who era un grupo pre-punk, ¿no? Cuando cantaban en mi generación, espero morir antes de llegar a viejo. Exactamente. Pues sí, porque cuando tienes 20 años y el mundo te trata como suele tratar a los jóvenes, y creo que ahora los trata peor que antes, aunque les da muchas paletitas de colores, ¿sí? Llega el momento en que te preguntas, bueno, ¿y cuál es el sentido de todo esto? Yo me pregunto con frecuencia cuando veo jóvenes en las escuelas, con mis alumnos en preparatoria, digo, ¿cómo me sentiría yo si me tocara vivir lo que estoy viendo? En donde ir a ver a mis grupos favoritos de rock depende para conseguir el boleto de que compre el six pack de cerveza. Y voy a ser muy claro, yo tengo 64 años y me puedo tomar mi cheve muy a gusto en mi casa, a la temperatura que yo quiero, y escojo la marca que yo quiero, ¿eh? Porque me gusta como 6, oscuras todas. Pero a los 20 años no tienes esa capacidad. A los 20 años no tienes esa capacidad. Y cuando las autoridades comerciales o estatales o municipales o federales se confabulan
para crear estos espacios de recreación controlada para los jóvenes, yo estoy muy incierto de qué es exactamente lo que estamos haciendo. Porque ya desde aquel tiempo se decía, ¿eh? Yo fui a los conciertos en San Antonio, en Austin, en Houston, por ahí alguna vez, y la verdad, vamos a decirlo, el churrito circulaba entre la raza y te ponías unas clavadas ahí a ver el show de luces y todo eso. Y no faltó el que decía, ¿sabes qué? ¿Sabes para qué hacen esto? ¿Sabes por qué aquí sí te dejan? Para que salgas tranquilo y ya no hagas problemas. Y si lo piensas, es probable, ¿eh? Usaban esos conciertos como válvula de presión con la marihuana. Pero ahora están usando el alcohol. Y, a ver, se está favoreciendo una adicción, se está favoreciendo un consumo irrestricto. ¿Quién pone el límite a la cantidad que se va a consumir? No hay. Tenemos los más altos índices de accidentes automovilísticos. Tenemos el más alto índice de accidentes automovilísticos por alcohol y tenemos el más alto índice de jóvenes involucrados en los accidentes automovilísticos por alcohol. Los tres. ¿Tendrá sustento esa aseveración? Ese es el problema, ¿no? Entonces, estamos creando una sociedad adictiva, sobreestimulada. Oye, en mis tiempos no había eso de que ibas y comprabas, ¿cómo le llaman ahora? Bebidas energéticas. Volvemos a la palabra mágica que ya mencionamos hace rato. Equilibrio. Es una palabra tan difícil. Definitivo. Cuesta trabajo. Mi amigo Jaime Maussan decía que la palabra más peligrosa del diccionario es más. Y no me refiero a la publicidad de esta aspirante política. No. Más. Siempre queremos más, sea dinero, sea poder o droga, más. Ahí está el peligro. Definitivo. Ya en el rock, en estos tiempos, no sé cómo lo puedas percibir dentro de lo que ahora es symphony metal, technical prog metal, death metal. Gothic metal y tantas cosas, dark speed metal, tantas cosas que también que te inspira, no te inspira. Fíjate que Stravinsky, vamos a los clásicos, aunque bueno, Stravinsky es el más moderno de los clásicos, ¿no? La música no se divide más que en dos clases, decía Stravinsky: buena música y mala música. Y mi gran amigo David García Moreno, el maestro David García, él dice, pues yo diría que todavía es más sencillo, porque si finalmente es música bien tocada o mal tocada. A mí de joven, en mis etapas de rockero pesado, la cumbia francamente me asqueaba. 15 años después, tuve unos amigos colombianos que le arreaban para la cumbia, ¿eh? Y luego tuve unos amigos dominicanos que tocaban merengue. Pero dominicanos, que tocaban merengue. Y luego unos amigos cubanos que tocaban el son. Y empiezas a darte cuenta que, oye, lo interesante es que el ritmo esté bien ejecutado. Hay una frase, hay una máxima en el ambiente musical que me parece muy importante. Un grupo es tan importante, un grupo es tan bueno como su baterista. Fíjate. Un grupo es tan bueno como su baterista, porque la batería es la base, es el relojito. ¿Qué va de un ritmo de rock? Que aunque lleva cierto backbeat, tú sabes, el rock no es pa, 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 no, es un backbeat. ¿Qué va de eso a la polirritmia? ¿Por qué Santana fue uno de los impactos más fuertes en Woodstock? Porque la riqueza, bueno, eso, ¿eh? Michael Shreve estaba 19, 20 años, ¿no? Qué baterista, ¿verdad? ¿Te acuerdas de Soul Sacrifice, Sacrificio del Alma? Uh-huh. Pero además estaban Chepito y Mike Caravello. Entonces, había un ritmo que no tenía huecos, no tenía vacíos, ¿eh? Ahí viene King Crimson en esta nueva etapa, ¿no? Ya sabes que viene con tres bateristas. ¿Viene a la ciudad? Tres bateristas.
No, no creo que vengan a México. Estados Unidos, la idea. Estados Unidos sí estarán por acá. Texas. Un mes estuvieron en friega los tres bateristas, Pat Bastelotto, Gavin Harrison y un muchacho más joven. Un mes estuvieron, ya con el playlist, un mes estuvieron poniéndose de acuerdo para organizar la base de percusión. Ellos primero. Y luego ya se juntaron con los otros cinco, ¿no? ¿Alguna vez Bill Bruford dijo, el baterista de King Crimson dijo, sí, cuando venimos a la banda, Yes. Y de Yes también dijo, cuando venimos a la banda tenemos la instrucción de Robert Fripp de él nos dice, cuando vengas a tocar con King Crimson, no hagas nada de lo que haces allá afuera con otra, con otras bandas. Aquí haz lo que sabes que es King Crimson. Porque dice que les ponen a regañar. Por supuesto. Desde hace 40 años se sabe que King Crimson no es el nombre de un conjunto. Es una manera de hacer las cosas. Fíjate. Las frases de Robert Fripp es un maestro. Fíjate. Alfonso, te traigo dos obsequios. Con todo mi aprecio, con toda mi admiración. Te tengo esta revista que es de Colectivo Un Esfuerzo Regio, que inclusive... El volumen 2. Sí, que estuviste ahí acompañándonos. Mi padre, sí, acaba de aparecer el volumen 2. Sí. Y no lo tengo. Fíjate, pues bueno, ahí está. Esto es un producto del colectivo Cultura Regia, del cual pues me invitaron a mí a participar por ahí, a meter mi cuchara con un artículo hablando de festivales. Pero lo importante es todo lo que han hecho los compañeros. Bueno, básicamente coopero con ellos en la revista, pero ellos son una organización que se ha estado por años en esto. Y pues los felicito y pues espero que te guste este segundo, sí, claro, número. Creo que ya van más de 50 digitalmente la mayoría, y esta es la segunda impresa. Te lo la creo. Segunda impresa, sí, porque era electrónica antes. Definitivamente, así es. Muy bien. Y bueno, no, pues, muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias. Y pues, la pondré en la colección junto con la primera. Así es, esperemos que te guste y le deseo todo el éxito a Isaías, al Zurdo, toda la gente de Unirock que está metida en todo este proyecto. Definitivamente. A Rubén también, por supuesto. A Andrés Mendoza, el maestro. Todos grandes amigos. Así un saludo es. Para todos, muchachos. Sabemos lo que cuesta hacer estas cosas. Cuando imprimíamos Crónica 7 en aquellos años, a mano. O sea, se imprimía en linotipo, todavía en plomo caliente. Uh-huh. Y luego había que compaginarla a mano y luego repartirla en los puestos de venta, ¿no? Sí, hay un fe de ratas ahí. Luego en mi artículo puse que a Live Aid le habían visto 1.9 millones de personas, me equivoqué, eran billones de personas, casi la mitad de la población de aquel año de 1985. Entonces eso fue un error. Estas fechas, fue el 26 de julio, el 26. Por ahí fue en el verano del 85. Sí, es julio de 85, qué concierto maravilloso. Definitivo. Por ahí tenemos el video. Maratónico, ¿sí? y muy simbólico. El más importante hasta la fecha, en cuestión de sí. convocatoria. Maestro también, Alfonso, te regalo este material que es del maestro Jorge Beltrán, que es mexicano, él es de la Ciudad de México, es un talentazo que está radicado ahora en la ciudad de Monterrey. Él toca la onda de psicodelia, pero le mete pasajes de jazz, de techno, de varios estilos. Él me lo regaló para que me dijo, David, regálaselo a quien tú quieras. Y yo con todo mi aprecio, maestro, se lo regalo, espero que le guste, y si le gusta, espero que lo pase más adelante esa voz para promover a gente tan talentosa como Jorge Beltrán, al cual le mando un gran saludo, y que es un talentazo aquí, que no, ahora está en Monterrey. Es excelente, estaremos en contacto pronto para difundir esto, porque pues sí, déjame escucharlo, pero me imagino que si está como me imagino, le va a gustar, es psicodelia, va a estar bien. Sí, es psicodelia de alto nivel. Yo sigo creyendo que los Rolling Stones, por comodidad, han hablado mal de su Satanic Majesty's Request, pero en el fondo todos sabemos que fue un disco muy bueno. Es el equivalente al Sgt. Pepper de los Beatles, el equivalente a The Twine Shall Meet de Eric Burdon y los Animals, discos legítimamente psicodélicos que eran para una hiperrealidad, no están desligados de la realidad. Es una especie como de realismo mágico que aquí en Latinoamérica valoramos mucho a través del boom de los escritores, ¿no? Como García Márquez, Carpentier y otros. Sí, maestro, fíjese que... Borges. Fíjate, Alfonso, que ya por cuestiones de que el equipo que traigo ahorita en este momento me está marcando un alto, pero yo quisiera que en lo que fuera posible pedirte una segunda, ¿por qué no?, oportunidad que me des de entrevistarte. Por esta ocasión quisiera finalizar en este momento por cuestiones de la batería del equipo, y no quisiera irnos sin que nos dieras unas palabras de despedida, y pues también igualmente agradecerte tus atenciones y la oportunidad que me has dado de estar aquí contigo.
Al contrario, yo soy el que agradezco profundamente, porque pues uno tiene los sentimientos y sus recuerdos. No soy muy dado a la nostalgia, pero sí tenemos recuerdos que atesoramos. Y te diría yo brevemente que si algo pudiera yo hacer, aparte de compartir, como ya dijimos, todo lo que ya se mencionó, yo quisiera pedirle a las generaciones más recientes que no rompan el cordón umbilical con lo que se hizo antes, que no piensen que todo empezó con la avanzada regia o a finales de los 80s o en los 90s. Hubo gente que picó mucha piedra, incluso desde 20 o 30 años antes. Aquí hubo un cantante de blues con las orquestas cuando se hacían bailes en los colegios y en tantas partes, que a mí no me tocaron, ¿eh? Por ahí Alfonso Ayala Duarte, que es un investigador de la música muy importante, por ahí él ha hecho algo de trabajo sobre eso. Había un importante cantante de blues aquí, Cuba Addis y otros grupos en los tempranos 70s y muy tardíos 60s, hicimos algo de blues, lo más auténtico que pudimos. Pero no es eso. Mira, nadie se acuerda de Jerónimo y los Renegados, el primer grupo de música alternativa que se hizo aquí en Monterrey. Hacíamos la música para la obra de teatro Zaratustra, de la compañía de teatro universitaria de Sergio García. No es bueno que se corte esta herencia. Algo grande con los Beatles, con los Stones, con U2, con todos los grandes, incluso King Crimson, es que ellos abrevan, ellos toman de los clásicos. Crimson tocó cosa de Los Planetas, de Holst, y bueno, los Beatles se agarraron hasta Consuelito Velázquez, por Dios. Entonces, eso, tratar de ubicarse en el tiempo y en el espacio y no pensar de que todo nació cuando a mí se me ocurrió agarrar la guitarra, ¿no? Porque eso no es cierto, eso no es válido, eso es chapuza, eso es engañarse uno mismo para empezar. Necesitamos fortalecernos unos a otros, eso es lo que nos va a dar poder, eso es lo que representa el rock para los jóvenes, darnos poder a nosotros mismos. Por eso los Beatles y los Stones y Crimson y todos hicieron sus propias compañías discográficas. Ahora que tenemos la facilidad de la comunicación por internet y de distribuir los archivos por internet, apenas estamos empezando a descubrir todo esto. No rompamos donde tenemos que construir. No volteemos para otro lado cuando tenemos que voltear a vernos a los ojos, nosotros mismos, y quitarnos las etiquetas. Si eres escatero, reggaetonero, metalero, speedo, dark, o punk, o indio, lo que sea, no importa. Importa la inteligencia con la que haces tu proyecto y la calidad con la que lo ejecutas. Eso es lo que cuenta. Lo demás es un decir. Muchas gracias, maestro. Te agradezco mucho, Alfonso. No, al contrario, yo te agradezco, ha sido un placer. Muchas y cuando gracias. Quieras hacemos la parte 2. Claro que sí. Quedan muchas cosas. Rollo, no falta. Ok, excelente. Muchas gracias, Alfonso. Te lo agradezco. Hombre, nada que agradecer. Hasta luego. Y así es como llegamos al final de esta edición de la Revista Universal, la número 517. Hemos estado escuchando material de Robert Fripp, el famoso fundador de King Crimson, en esta producción de 1966 y 1967, básicamente a través de su técnica llamada Frippertronics, ya muy evolucionada por cierto, muy diferente de lo que había hecho al principio de los años 80 y en colaboración con Brian Eno. Por cierto que están anunciando nueva gira, nueva etapa de King Crimson a partir del próximo mes de septiembre en una formación completamente novedosa, en donde incluso sobresale el hecho de que no haya invitado Robert Fripp a su colaborador infaltable en las últimas ediciones de King Crimson, a Adrian Bilyeu. Pero en la nueva conformación, imagínense ustedes, viene King Crimson con 3 baterías, 2 guitarras y un vocalista, aparte de un teclado. Interesante alineación, en las baterías está Gavin Harrison, está Pat Mastelotto desde luego, y un tercer joven que no recuerdo actualmente su nombre. Un mes pasaron ensayando los 3 bateristas antes de reunirse con el resto de la banda. Así es la perfección conocida en esa forma de trabajar que es King Crimson. Estuvimos escuchando un poco de Robert Fripp. Yo soy Alfonso Teje, les agradezco en todo lo que vale su atención por habernos acompañado, igualmente la presencia aquí en el estudio de Angelos Quetzalcóatl.
que haya mucho éxito en tu próxima etapa, Angelos, estamos gracias. Platicando. Gracias. Sigan con nosotros aquí en Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Hasta la próxima. Y eso es todo.